amigo, me encontré con la gente de Jugando con el Foque. La otra vuelta entendí el nombre del canal, porque es la visión de ambos. Él de como un niño y la mía como un coleccionista. Claro. Sería compartir las dos visiones. Sí, perfecto. Yo acá en la feria compré unos llaveritos. Vos me ves que sos un chanta, viniste a regatear precio. A ver, mostrame, Agus. Chaverito. Te mostramos a ver al público. Uy, qué bueno que está. Este yo lo vi como en $20,000. Había lote de chaveritos. Este es el Terminator, ¿no? Mirá qué cantidad de llaveros. No, pero Agus después viene de baile y los revienta por ahí. Claro, después los revende, tiene la cueva y... Se llenó de llaverito, ¿verdad? Te llenaste de llaverito, hermano. Hoy quiso llaverito. Él va, viste, lo que le va cambiando, lo que le pinta va a comprar. Acá estamos jugando con el Foca, Agustín y Hernán. Disléxico. Ya a suscribirse al canal de Jugando con el Foca de Agustín y Hernán, gente. Gran canal, están subiendo contenido siempre, así que bien. Sí, hoy los encontramos acá porque los vamos a la casa de mi abuela. Muy bien, visitando a la abuela y a Agustín. Pero yo quiero ver qué se compró tu papá. Bueno, porque de los dos enfoques yo estoy más cerca de él. Y de amigo. Bueno, de vos también. Sí. Vamos a seguir unos autitos Moretti que son uruguayos. Muy bueno. Acá llegaron en la década del 80. Yo tuve de chico 6, 7 de estos, distintos modelos. Este es un Fiat F2. Espectacular. Y ves que dice Ford Sport y Made in Uruguay. O sea, son muy raros y lo conseguí con caja. Tuve la suerte de... Es raro porque, ¿viste? Es raro. O sea, y son de plástico muy grandito aparte, ¿viste? Claro. Son raro. Que sobrevivan así. Escúchenme, raro. Esta moto de cotillón. Ah, mira. Tengo la foto con la torta. Así que conseguí la motito de motocross. Y bueno, tenés que revivir, tenés que hacerte una torta. Una igual, torta, sí. Y mostrar cómo pasó el tiempo. Y esta gruita, falta la grúa, pero está entera, que también es muy difícil de conseguir porque esa la tuve de chico también. Claro. Pero se hacía en pelota, ¿viste? Porque es un plástico re blandito, ¿ves? Claro, sí, sí. Así que voy a tratar de conseguir otra que esté rotita para hacerle. Claro. Si tiene la grúa para poder repararla, completarla, claro. Está bien. Pero esta está impecable dentro de todo. Igual cuídate porque este donde te cuidaste te revendió todo, ¿eh? Va. Empieza a revolear cosas por todos lados. Tiene su cueva y me vende todo. Bueno, gente, ya saben. Los vemos. Jugando con Enfoque. Okay. Vayan a visitar su canal, que está buenísimo. Suscríbanse. Y nada, nos encontramos acá de casualidad, acá en el Parque Rivadavia. Suscríbanse, porque lo mandamos a los dos. Suscríbanse. Sí. Y den like, comenten y compartan. Bueno, nos vemos. La nueva estrella de YouTube, Agustín. Bueno, gracias, gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Nada más. Bueno, gente, me acabo de encontrar con un suscriptor. ¿Cómo te va, viejo? Todo bien. ¿Tu nombre? Jonari. ¿Vos, amigo? Aarón Pachano. Aarón. Ahí está, muy bien, gente. Bueno, ellos me contactaron en el video de Transformer, el de Big Watch. Y bueno, él me había contado que su hijo estaba enloquecido con los Transformers. Sí. Y a su vez me dijo que, bueno, él está con toda la onda de los Young Warrior, que es una colección bastante jodida de ver, digámoslo de esta manera, que son los muñecos gigantes de 24 pulgadas, ¿sí? 60 centímetros, que fabricó Poppy en los 70, sería. Después Mattel los llevó a Estados Unidos y bueno, los comercializó ahí en algunos modelos y después, bueno, se fueron fabricando en diferentes partes del mundo. Ellos son de Venezuela. Correcto. Y él tiene un par de joyas en su casa sobre, bueno, las figuras que se fabricaban en Venezuela sobre John Warrior. Correcto, sí. Y bueno, justo me estaba contando algo muy interesante sobre justamente esas piezas y bueno, lo queremos compartir con ustedes, así que... Sí, a mediados de los finales de los 70 y lo que fue toda la década del 80, en Venezuela, la compañía famosa de Venezuela, que es fábrica de muñecas artesanales venezolanas, Que no es la misma que no es la misma española, ahí está, que son dos cosas totalmente distintas. Trabajaban mucho con los moldes de España, por cuestiones de que en todos los países, incluso se utilizaron moldes de Playful en Thundercat. Hay Thundercat hechos en Venezuela que están marcados abajo con Playful, correcto. Increíble, Sí, hay piezas todavía, piezas que están sin pintar en mercados de pulgas, en los mercados que se consiguen, en display o sueltas, que son hechas con materiales venezolanos, pero
sin pintar, y abajo dicen Playful. Mirá, o sea, usaban las matrices de Playful. Las matrices de Playful. Muy bien, para fabricar en Venezuela. Ahora, volviendo al tema de Mazinger, como te voy a mandar las fotos, y lo que viste, ahí se creó una historia de un Mazinger amarillo. Sí, que ese lo conocía, que es el Mazinger japonés de Poppy, nada más que en Venezuela le hicieron los antebrazos amarillos. Los antebrazos amarillos, sí. Que a su vez es el mismo molde del Alfredo español. Claro, exactamente. ¿Sí? Sí. Que es el que trae los resortes elevados fuera de los hombros. Buenísimo. A mediados de los 80 surge una revista que se llama Producto. Sí. Esa revista hablaba sobre la manufactura empresarial en el país. Sí. Y estábamos en el boom de los 80, de que cada país estaba manufacturando juguetes, claro, y todo esto, por el tema de la importación. Claro, cada país fabricaba las líneas que ponen salían de Estados Unidos. Acá en Argentina, bueno, Top Toy fabricó He-Man, Playful fabricó a los Thundercats, y en Venezuela, Formosa, por ejemplo, tenía la licencia para fabricar Shogun Warrior, aunque las cajas originales de los Shogun Warriors venezolanos, hechos por Formosa, no lo dicen, era lo que te comentaba. Sí. Shogun Warrior, o mejor dicho, a la Alfredo española, le vende Formosa, le da la autorización de los moldes a Formosa Venezuela. Ah. Formosa Venezuela. Sí. Llegan los moldes y todo esto, empiezan a fabricar las figuras, pero no sabían o no tenían la información técnica de que cada molde a qué nombre de personaje correspondía. Claro. Entonces, mantuvieron el esquema, hicieron fue la fotografía de la figura hecha con la leyenda en japonés, que ninguno de ellos sabía cuál era la leyenda en japonés, y le colocaban. En el caso del gran Mazinger, robot lanzamisiles. Claro, claro. Ese Mazinger Z es el único de toda la línea a nivel mundial, incluso de los japoneses, que tiene, en vez de dos puños, dos lanzacohetes en las manos. Ah, claro. Dos lanzacohetes en las manos. O sea, el de Shogun Warrior original tenía un solo lanzacohete en la mano y un puño. Y un puño. Este tiene los dos. Los dos lanzacohetes. Listo. No tiene el puño cerrado. No tiene el puño, en el caso del gran Mazinger, que... otra de las variantes es que son hombros azul celeste y la pierna celeste con la final de las piernas normales en plástico negro. Dentro de las piernas, al final de las piernas, hay una manera muy, para nosotros ya es muy sencillo saber si es un Formosa o no, un Formosa venezolano. Sí. La fábrica le colocó arena dentro de las piernas para que tenga peso, ¿no? Sí, exacto. Porque la figura tenía un problema de que no tenía estabilidad. Y se caía, a pesar de tener las rueditas debajo. Claro. Más allá de eso, hay una leyenda, no me consta, pero tengo amigos coleccionistas que dicen que en el depósito hubieron piezas que con el tiempo de humedad se solidificó la arena y empezó a romperlas. Se hinchaba. Sí. Aparte de eso, hubo un bootleg que te mostré en la foto del gran Mazinger, pero en negativo. ¿Qué quería decir esto? El gran Mazinger, incluso el famoso, los relieves que tiene el relieve del radio fotónico. Claro. Ese es el único que tiene una estampa. Claro. No tiene la pieza plástica, sino que es sencillamente una parte estampa del molde. Claro. Este que te mostré está hacia adentro en negativo. Claro. Y es una pieza muy, muy, muy buscada y muy difícil por los coleccionistas, porque fueron vendidas en cotillones, en piñatas. O sea, tuvo una producción chiquita. Sí, ponele que habrán sido 100.000 piezas. Claro. No más de eso. Y quizás menos. Y quizás menos. Claro. Hay otro Mazinger que es igual a ese, pero es todo plateado, con los puños en negro. Sí. Y venía en una caja y le llamaban el Mazinger Z Galáctico. Ah. Porque traía una especie de misiles que no era lo que era. Claro. Y venía aquí a los lados de los puños y era un misil artesanal. Claro. Y le decían el Mazinger Z Galáctico y viene una caja. Era el único que venía en caja. Los demás venían sueltos, a excepción de los famosos que venían en su caja. Claro, pero todos dicen, el Mazinger decía robot lanzamisiles, el gladiador decía robot del espacio, el Getter, el robot lanza hacha, o sea, nada que ver con los nombres que correspondía a cada uno de los modelos. Pasa que en ese entonces no existía internet, o sea, no había forma de buscar información. Nadie, y a las empresas les llegaban los planos, las matrices y bueno, armaban las cosas. Exacto, y tengamos en consideración que las series japonesas llegaron muy poco a Latinoamérica. Sí, llegaron muy poco. Mazinger creo que fue lo que más se vio. Sí, tal cual. Porque lo demás se vio muy
muy poco. Era muy poco, sí. O mucho, muy reducidos los capítulos. Bueno, acá, ahora que estás acá en Argentina, no sé si conoces el show Un Warrior argentino. Sí. Es un Massinger blanco fabricado por una empresa llamada Macri, creo que se llama. Mauri, ahí está. El Mauri. Ese vendría a ser como el oficial de acá, el show Un Warrior oficial, que está hecho, bueno, con el torso de Raiden. Y bueno, la cabeza, el torso con los brazos. Y bueno, acá en Argentina hicieron la cabeza y las piernas. Pero bueno, tiene los misiles incluso de Raiden, que son los pajaritos. Las aves del pajarito. Ese es el único que se fabricó acá de ese tipo. Bueno, te puedo adelantar, tengo un compañero coleccionista venezolano. Sí. De hecho, le mostré tu video del Massinger de plástico soplado. Ah, Chris. Sí. Se volvieron locos, porque él estuvo por acá en Buenos Aires y el Massinger del pomo también. Me dijo que sí le podía conseguir el Massinger de pomo. Sí. Pero es tan raro como ver ese Massinger. El Massinger galáctico es tan raro como ver ese Massinger de plástico inflado que. Lo vi en tu programa, no se lo vi. No, ese hubo un tiempo. Si lo buscas, no es tan fácil, pero hay, ¿viste? El que vos decís, el venezolano, yo calculo que es muchísimo más difícil. De hecho, siempre para mí el raro fue el Massinger con los brazos amarillos. Ese que vos me estabas contando ahora, ni lo conocía, no lo vi ni un blog de coleccionista ni nada. Y bueno, me entero ahora con vos, me mostró la foto. O sea, debe ser rarísimo. Me imagino que lo deben tener De hecho. Ahora la pregunta del millón, ¿vos lo tenés? Sí, en Venezuela tengo uno. En Venezuela tiene uno, pero si lo traes me tenés que invitar a... No, por supuesto, lo que pasa es que el tema, por razones que ya se conocen, para traerlo acá es complicado trasladar piezas. Claro, claro. De sí, aparte calidad. Son muy grandotes. Y de la aduana, todo esto. Sí. Entonces es preferible mantener ciertas piezas. Sí traje, muchas de las piezas están acá, que te puedo mostrar. Pero Massinger es, de hecho hay unas cosas que te puedo mostrar luego. Sí. Imagínate el plato volador del Grand Dyson. Ah, sí. Bueno, con la cabeza de Massinger, con la cabeza, pero hechos de plástico, con acción de retroflexión. Sí. Estaba el Grand Dyson, no sé si recuerdan un cómic que es una caricatura que era el Groyser X o el Vengador. Sí. Que era también como el Grand Dyson, se transformaba en un avión. Sí, está la cabeza de eso que es rarísima. Es rarísimo. Bueno, te puedo decir que ese esas piezas tengo uno. Está bien. Pero de las cinco piezas solamente se conoce una sola persona que las tiene todas. ¿Vos? No hay más. No. No, yo tengo uno de los cinco. Ah, Son cinco. Son cinco. Massinger. Massinger, el Grand Dyson, el Groyser X, el Gladiador y hay otro que de verdad no identifico quién es, que es súper difícil. Sí. Y ahora que recuerdo, de la última tirada de Famosa, como que cuando quedó lo último de piezas, hicieron un híbrido, que voy a buscar la foto, no la tengo acá, pero voy a buscar la foto, agarraron la cabeza del Gladiador, el tronco del Gladiador, pero pintado de rojo. Ah. La cabeza del Gladiador pintada en otro color. Ya esa por ahí. Con el brazo de lanzamisiles, con las piernas de otro. Eso hacían las empresas por lo general cuando estaban sobrando. Pero este te lo vendieron recuerdo que salió a principios de los 90 cuando estaban los Power Rangers empezando. Sí. Aprovechando el furor. Lo vendieron como el Megazord. Claro, sí. O sea, lanzaron cualquier cosa y era todas partes de Chubun Warrior. Pero eso es lo lindo porque hoy en día son rarezas, viste, son cosas. Eso es lo bueno cuando se fabricaban los juguetes en diferentes países, ¿no? Cada país tenía su propia producción. Y Argentina y Venezuela compartieron moldes de muchísimas cosas. De G.I. Show siempre tuve la duda. Sácamela. Sí. De G.I. Show. Sí. ¿Venezuela compartió molde con Argentina? Sí. Eso siempre. Sí. Sí, porque los mismos modelos que se fabricaban allá se fabricaban acá y en Brasil. Y en Brasil, lo que pasa es que Estrella cambió colores, Venezuela cambió colores y es muy reducido. Claro, pero yo sabía que cambió colores y cambió cabezas. Cambió cabezas, pero se iban cambiando, o sea, se iban pasando los moldes, eso es lo que iba. Sí, ellos se pasaron. Claro. Primero hizo producción Estrella, pasó a Argentina, Argentina pasó a Venezuela y empezaron a compararse. Sí. Hay otro robot que compartió moldes, lo único que Venezuela lo hizo más grande que Argentina, que es el. En Venezuela se llamó X4. Ah.
que es un Transformer, sí, que ustedes lo tienen aquí en la línea Antex. Ah, sí, que, Antex. Que es blanco y verde. Sí, que se doblan las piernas. Que bueno, es de original. En Venezuela lo hicieron como de 24 centímetros, sí, y se llamaba X4. ¿No? Acá, bueno, acá ese lo fabricó Antex, pero después hubo muchas copias pirata. O sea, fabricación. He visto carameleras, sí, de todo. Hay más grande también. Sí. Hay uno que tiene cabeza de dinosaurio. Bueno, ese cabeza de dinosaurio también salió en Venezuela con el nombre de Drago. Sí. El mismo cuerpo, pero era el Drago. Sí. Y fueron dos líneas que sacó Venezuela compartiendo esos moldes. De hecho, el molde original es de 24 centímetros. Claro. Y porque es basado en un Transformer. Claro, en un Transformer. Realmente ese molde, que no sé por qué, sí, agarraron justo ese Transformer, sí, y le sacaron el jugo impresionante. Hay tres líneas de ellos, sí, y las variantes de cabeza son los que son más difíciles. La variante con la cabeza roja es la más jodida. Bueno, acá el Antex, el más jodido, está el verde y después está el rojo. Yo tengo el verde. Bueno, el rojo dice que más jodido porque es el único que no salió en Estados Unidos, en lo que sería la línea G1, ¿viste? Sí. Entonces ese es más o menos el que más buscan afuera. Sí, el verde también es jodido. Todos son jodidos. Pero bueno, el rojo como que es el más buscado, ¿viste? Sí, sí, sí. De los dos. Realmente el cabeza roja en Venezuela es impresionante como es de difícil. He-Man también, salió un He-Man. Sí, he visto unos He-Man grandotes de Venezuela. Bueno, impresionante. No, tiene una historia súper importante Venezuela con lo que es la fabricación de juguetes. Te voy a pasar la única figura, sí, con la foto de la única figura, sí, de esa misma línea de los Jumbo He-Man, sí, pero es Fisto. Ah, esa no la vi nunca. Gente, te voy a dar la primicia en tu canal, te la voy a pasar. Gente, tenemos que hacer un especial acá con el amigo. Vamos a ver si nos juntamos, yo traigo mis piezas. Sí, claro que sí. Claro, y vos traes las tuyas y vamos a hacer una charla. Sí, sí, lo podemos hacer. Acá nos encontramos justo en el parque. Y bueno, salió esta charla que está muy buena. Amigo, te agradezco un montón. No, por favor. Gracias a vos. Gracias, Capo. Muchísimas gracias. Gente, si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal. Me dejan un super like. Nos estamos viendo en unos días en un nuevo video acá. ¿En dónde, amigo? En Dislexitoys. Me encuentro con Emma Faskowski. Mandar un saludo a la gente, pedirle que se suscriban. Dale, suscríbanse al amigo del color. Pasa tu canal. ¿No haces más videos musicales? No hago más nada, me retiré. Vamos a organizar la retirada en la cancha de boca, ¿crees? Dale. Así decir que no se mancha el coleccionismo. Dale, me parece perfecto. ¿Crees?